Hola chicos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de DJ Discovery. Bueno, estoy acá en Dubai Marina. Bueno, les quiero mostrar en dónde me estoy quedando. Además que seguramente a alguien le va a resultar de interés para cuando vengan a visitar acá en los Emiratos, en Dubai. Yo encontré este sitio por Airbnb y realmente no me pareció así como tan costoso, y también obviamente quería vivir la oportunidad de cómo sería quedarse en Dubai en uno de estos rascacielos, porque en verdad, desde que, bueno, tenía las ganas de venir para acá, siempre quise vivir esta experiencia, ¿no? Quedarme en uno de estos rascacielos a ver qué tal. Ok, esto es Dubai Marina. Ya, muchachos, miren. Una belleza, de verdad, quedarse en uno de estos lugares. Es una magia. Y no, y cuando vean ese edificio por dentro, bueno, es increíble. Yo justamente, bueno, muchachos, para que más o menos sepan, me voy a quedar en este edificio que está acá. Se llama 23 Marina Tower. Y bueno, vamos a ver qué tal, así que acompáñenme en esta aventura rápidamente. Ok, bueno, aquí vamos caminando. Yo realmente les digo que ya estoy muy cansado de tanto grabar, pero bueno, uno de verdad que lo hace con todo el cariño del mundo para ustedes, como para que acompañen uno de este tipo de experiencias. Y realmente gracias a todos, uno de verdad que puede estar muy lejos, pero nunca, nunca se siente solo. Entonces creo que eso es como lo más importante cuando uno está viajando. Wow, miren este yate. Esto está lleno de yates realmente. Y bastantes edificaciones, y están muy, muy bellas. Y de día les digo, muchachos, esto es una maravilla. Entonces, para contarles más o menos cuánto puede costar una habitación en un departamento lujoso acá, esta habitación me salió aproximadamente como en $500 por 7 noches. Ya, bueno, lo bueno es que la habitación es bastante amplia, ¿vale? Y bueno, tiene balcón, que eso también es importante. El departamento, por lo que vi, bueno, tenía como 6 habitaciones. No todas estaban ocupadas, pero lo bueno es que tiene su cocina, tiene todo. Entonces, como que lo hace, entre comillas, más cómodo. Bueno, si uno se pierde por acá, es muy fácil porque uno ve el edificio y uno dice, bueno, como sea, yo tengo que llegar. No se logra apreciar bien en el video, pero ese edificio es muy bello, de verdad que sí. Pasa que no tiene luces, qué raro, porque casi la mayoría de los que están acá están bastante iluminados. Bueno, muchachos, ya nos estamos acercando. Estos edificios son tan altos que en verdad uno se siente demasiado pequeño. Cuando caminas alrededor de ellos, de verdad que te sientes demasiado, pero muy, muy pequeño. Allá está, allá, muchachos, está la edificio donde me voy a quedar. Ustedes pueden creer que es tan alto que entonces uno lo ve y piensa que ahí está ahí mismo, pero está tan lejos en realidad. Yo estoy fascinado con esta parte. Finalmente está el edificio, ya estamos llegando. Ya llegué, ya estoy acá. Aquí tengo la tarjeta de acceso. Eso me va a permitir ingresar al edificio. Así que ahí vamos. Miren el edificio por dentro, es una belleza. Realmente es una belleza. Este es el nombre del edificio, 23 Marina. Realmente está bastante ordenado y muy bonito. Aquí tiene un árbol de Navidad. Y bueno, miren esto que también tiene acá. Está bastante, diría yo, organizado. Tenemos la estrella. Ahí está. Thank you. Vamos al piso 22.
Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Ya, y bueno, les quería compartir la experiencia de cómo es quedarse en un departamento en Dubai Marina. Así que, como siempre chicos, la invitación es una vez más a que se suscriban al canal, puedan comentar que se ha quedado en uno de estos departamentos y nos puedan compartir su historia. Realmente me pareció que era importante podérselos mostrar, por supuesto, ¿por qué no? Entonces, bueno, así chicos, nos vemos en un próximo video.